se va. Y lo que pasa con los Panama Papers está en la justicia. Todavía Macri no lo llamaron a declarar, ¿eh? Sí, sí, pero el intendente de Lanús no es solamente Macri. ¿Y el intendente de Lanús? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, porque con tanta obra, tanta cloaca que están haciendo en todo Lanús, remueven todo, en todo. Pero se ve que esto tuvo que ver con lo del pavón que empezó ahora, la semana pasada, empezó la semana pasada. Notar logros, esto me haces vos, porque el médico me insiste que venga, vos que me decís que se va su tiempo, pero yo hay días que vuelvo peor de lo que es como que digo, ¿para qué voy? ¿Para qué invierto y no encuentro resultados? Pero vos sentís que vos el día que viniste sentís peor y al otro día te sentís peor, pero después alivia, ¿o no alivia? Sí, alivia, pero alivia muy poco en comparación a tanta dedicación. Lo que pasa es que vos tenés un problema crónico, ¿no? Vos tenés un problema estructural, ¿sí? Que es la escoliosis, que hace que las cadenas musculares, sí o sí, al estar el omóplato desviado y la columna desviada, siempre van a estar acortadas. Totalmente no te lo voy a resolver el problema, te lo voy a aliviar el problema. Sí, pero yo no hago esfuerzos, yo no hago nada de lo que me indicaste que no haga. Obedezco al médico, vengo puntualmente. Yo no sé cómo esto no puedo lograr ver progresos. Yo no entiendo si me estás cuestionando el trabajo, si me estás cuestionando a mí como profesional, si estás desconforme con el tratamiento, si estás desconforme con el médico. Sé un poquito más contundente, Nora, cuando me planteas las cosas. Pero arrancó ella, porque vos arrancaste. Sí, sí, arrancó ella porque justo estaba, yo no sé si el noticiero puede. Así que vos. Se mudó por un auto. No. ¿Dónde están las causas de robo? De todo? No, las puertas de Chicone calcográfica, esperá que se avance. La del auto es una risa. Igual la apelaron hoy, la jueza que había mandado la prisión. Pero si no queda nada, nunca queda claro, nada. Claro, no queda nada, pues se lo llevaron todo.